Entonces, yo soy Ivalú, él es Jairo, y somos los nuevos coordinadores de los seminarios del Instituto de Biología. Si tienen un invitado por ahí o conocen a alguien que le gustaría dar un seminario acá, pónganse en contacto con nosotros. Todavía están disponibles en octubre y noviembre, pero se está llenando rápido, entonces corran la voz. Claro, ahorita no hay mucha gente, pero los volvemos a recordar al final. Y esa es una de las cosas. Y bueno, nuestros correos ya están ahí en los correos que vienen en los carteles con los anuncios, entonces nos pueden localizar. Entonces, el otro anuncio es que les quiero hacer una invitación a los que están aquí para que también ayuden a extender la invitación al simposio de estudiantes del Instituto de Biología. Este simposio se va a llevar a cabo del 12 al 13 de octubre y la idea es motivar la participación de los estudiantes de todos los niveles del Instituto de Biología, desde estancias, licenciatura, maestría, doctorado. Entonces, pues bueno, todos sabemos que las contribuciones que estos estudiantes hacen a la vida académica del instituto es un pilar. Y esto es una forma de motivar su participación, fomentar la cohesión como comunidad académica, pero también véanlo como una oportunidad de formación para sus estudiantes. Es un excelente foro para que vayan allí y se fogueen en cómo presentar un cartel, en cómo presentar una charla antes de mandarlos a un congreso, ¿no? Entonces, va a haber premios. Va a haber premios en las diferentes categorías y modalidades. Y bueno, las inscripciones son la primera fecha de inscripción que esperamos ya contar con la mayor participación es el 8 de septiembre, este viernes. Y es muy fácil, lo único que tienen que hacer es un abstract chiquito, ¿no? Con la idea de sus proyectos. No es necesario ya tener resultados, pueden presentar sus propuestas de proyecto. Entonces, por favor, ayúdenos, los estudiantes inscríbanse y los tutores motiven a sus estudiantes a que participen, ¿no? Están por allí todos los carteles pegados, donde está la página, donde están, como todo esto que yo les acabo de decir, escrito, y la liga para las inscripciones es un formato web, es muy fácil, lo hacen en 5 minutos. Cualquier cosa nos escriben también, aquí hay un correo. Y los correos también han llegado a todos los tutores con estas ligas, ¿no? Entonces, si son estudiantes, pídanle a su tutor. Seguramente también si son estudiantes de postgrado, ya les llegó el correo. Inscríbanse y si son tutores, porfa, ayúdenos a difundir y ya. Y pues a que este evento tenga éxito, ¿vale? Bueno, entonces Jairo va a hacer la presentación de Silvia y Silvia le da la plática de hoy. Gracias. Y buenos días a todos. Antes de entrar en materia, quisiera recordarles a todos la forma de evacuar el auditorio, que es importante. Si hay una emergencia, ya sabemos que la mitad de este lado debe evacuar por esta puerta y la otra mitad por la puerta de allá. Ahora ya entrando en materia, voy a presentar brevemente a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Silvia Hinojosa. Silvia viene desde Barcelona a darnos una charla sobre las ómicas en biología contemporánea, especialmente su desarrollo acá en México. Silvia es originaria de la Ciudad de México y hizo su licenciatura aquí en la UNAM. Digamos que la mayoría de su trayectoria académica, su formación ha sido aquí en la UNAM, iniciando la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias, luego estuvo haciendo su maestría en CISAL, en el Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología en Yucatán, y por último su doctorado lo realizó en el Instituto de Ciencias del Mar, pero aquí en la sede de la Ciudad de México. Sus intereses académicos y de investigación han estado principalmente enfocados en ecología y diversidad de peces cartilaginosos usando herramientas y pues datos moleculares, y ahora sus investigaciones en España, ha tenido después de su doctorado dos postdoctorados, uno acá en el Instituto de Biotecnología de la UNAM también, y el presente, que empezó a finales del año pasado en la Universidad de Barcelona. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Silvia. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan ahí todos? Bueno, muchas
Como ya les dijo Jairo, bueno, estoy ahorita haciendo mi. Voy a pasar mi segundo año de postdoctorado en el laboratorio del doctor Julio Rosas, en la Universidad de Barcelona, en Evolutionary Genomics and Bioinformatics Lab. El seminario de hoy lo voy a dividir en dos partes. La primera parte justo va a ser este título de investigación biológica en México, en la era de las disciplinas ómicas, empezando con un panorama global y luego ya enfocándome en México. Y la última parte del seminario va a estar dedicada a lo que estoy haciendo en el laboratorio del doctor Rosas. Bueno, para empezar, vamos a ponernos un poquito en contexto histórico. En 1869 se descubre la molécula de DNA y a partir de ahí, más o menos cada década, empiezan a surgir pues, la estructura del doble hélice, los PCR, los primeros PCRs, se empiezan a secuenciar los primeros genomas en 1995, solo de bacterias, y a partir del 2000 se crean las primeras tecnologías de nueva secuenciación, llamadas comúnmente como NGS, y a partir de eso pues empieza un boom en estas tecnologías. Actualmente ya hay muchos proyectos de los cuales les voy a hablar que están involucrados en genomas, no solamente de humanos, sino en todos los diversos áreas, plantas, bacterias, virus, eucariontes, procariontes, etc. ¿Por qué el término tecnologías ómicas? Generalmente empezamos todo con genómica y de repente se empezaron a liberar ya varias formas de secuenciar diferentes, no solamente el genoma completo, en este caso este es un mapa de un genoma completo y en el que solo veíamos los genes pero no sabíamos nada más de ellos, ¿no? Actualmente también, aparte dentro de las tecnologías ómicas, contamos con la transcriptómica. La transcriptómica es el transcriptoma, la región codificante en la que expresa las proteínas. Y estos estudios generalmente se basan en diferencias de expresión génica. Es decir, podemos emplearlos desde salud, por ejemplo, un tratamiento de un paciente que tanto está expresando este gen o está expresando estos genes o no, o incluso a diferencias de especies que están, por ejemplo, en ciertos ambientes marinos o salobres, y ver qué diferencia hay entre la expresión génica entre estos individuos. Aún viéndonos más adentro está la proteómica, en la que ya son, no solamente vemos la parte que se transcribe, sino también la parte, cómo empiezan a integrarse estas proteínas, y hablamos ya de clústeres proteicos, en los cuales, como pueden ver, hay mucha relación entre ellos. Entonces ya nos vamos yendo cada vez más profundo, hasta llegar a la última parte, que es la metabolómica. En este caso, la metabolómica, nosotros ya tenemos no solamente las estructuras proteicas, sino también la relación que empiezan a tener en nuestros ciclos biológicos, ¿no? Ahora, algunos datos estadísticos a nivel mundial. Como pueden ver, a partir, en realidad, del 2003, que se termina el proyecto Genoma Humano, y a partir de que las tecnologías de secuenciación cada vez son mucho más evidentes en nuestro ámbito, pues las publicaciones en cuanto a tecnologías de nueva generación pues han ido aumentando considerablemente. Actualmente, si ustedes buscan en cualquier servidor de revistas científicas, van a darse cuenta que la mayoría de ellas y las que tienen más impacto involucran tecnologías ómicas. Ya no podemos desprendernos completamente de esto porque está ya muy dentro de cada una de las ramas de la biología. Y es importante que se empiece a tomar en cuenta para futuros estudios, porque en realidad vamos a ver adelante que la mayoría de dinero está en esto. Antes de que me adelante en esta parte, dentro de todos estos estudios de tecnologías de secuenciación de nueva generación o ómicas, se dividen también. Por ejemplo, la mayor parte, esta de aquí, está de pre-sequencing, es decir, de secuencias que ya, o genomas que ya se han secuenciado, por ejemplo, el del humano y de todos los organismos, no modelos, drosophila, etc., se vuelven a hacer resecuenciaciones para mejorar la calidad de los genomas, para ya ir a ciertas partes en específico de los genomas. Y como pueden ver, en realidad la menor parte es el de novo ascendió, novel organisms. Esto estaríamos hablando de donde estamos la mayoría de nosotros trabajando con organismos no modelo. No drosophila, no stickleback, no humanos, etc. ¿No? Trabajamos generalmente con organismos que tenemos poca información y si contamos con suerte tenemos información biológica y a veces hasta ahí. Entonces, para que vean, en realidad, la mayoría todavía de estas tecnologías no están metidas todavía en el campo de la biología, sin embargo, se espera que así sea en un futuro. Ahora, dentro de estas tecnologías, varios de ustedes supongo ya habrán empezado a trabajar con algunas de ellas, por lo que sé, y algunos de ustedes ya conocerán las 454 series, que fueron con lo que se empezó a trabajar en genómica.
pero ahora ya no es el caso. Ilumina, la marca de Ilumina es la que ocupa el 70% del mercado en cuanto a tecnologías ómnicas. Quiere decir que está liderando hasta cierto punto. En el 2016 que se hizo ese estudio, era la marca líder en cuanto a tecnologías de nueva secuenciación, pero esto ya está cambiando. Este es un estudio que pude bajar de un data analysis de estas organizaciones que se dedican a hacer encuestas a nivel global, y lo hicieron justo con tecnología de nueva secuenciación. Y esto es una perspectiva de cómo va a ir aumentando y qué de esta gráfica de PAL que les enseñaba anteriormente, cuáles de estas técnicas va a ir en aumento. Entonces, como pueden ver, pues también aumentará considerablemente el target resequencing, porque se espera que se siga con la línea de salud humana y ámbitos que estén relacionados al humano, pero también a la par, aunque en menor cantidad, aumentará el whole genome sequencing. ¿Y esto por qué? Actualmente esto es en el total de genomas que están secuenciados, que los más abundantes, pero tenemos en GenBank, este es el 2017, 24.745 genomas secuenciados. De estos 24.745 genomas secuenciados, la mayoría, como podrán ver hasta abajo, son bacterias, arqueas y virus, ¿no? Y ya en otros ámbitos, pues tenemos a los insectos y a los mamíferos. Insectos ocupan un mayor número de organismos secuenciados, principalmente porque hay muchos insectos que son plagas para los humanos, por lo cual están involucrados en algún proceso agroecológico, entonces son de potencial importancia para los humanos. No quiere decir que porque haya mucha gente estudiando insectos y que los utilice y que quiera secuenciar, los están usando principalmente como plagas. Ojo, también esto quiere decir que no solamente son genomas secuenciados, pero puede haber individuos repetidos, ¿vale? No es que sea solamente una especie, son 248 especies, ¿no? Varios genomas secuenciados que pueden ser del mismo género o de la misma especie. Lo mismo sucede con bacterias y con plantas, entonces son los dos un poco que sí saltan, pero tampoco tenemos tanto avance como parecería, ¿no? O bueno, no sé qué a ustedes les parece, hace mucho poco. Ahora, dentro de cómo uno, en cuanto ya término académico, este es un estudio que hicieron en Estados Unidos con una N72, son poquitos, pero bueno, tampoco es que haya mucha gente en todos lados trabajando con eso. ¿Y cómo obtenían los fondos para trabajar con genómica, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, al igual que nosotros en México y en Barcelona en este caso, y en España, pues la mayoría son fondos gubernamentales y ya se apoyan en una segunda categoría que sean los fondos institucionales, ¿no? Y ya los demás, pues bueno, en realidad, como podrán ver, son bastante variados, desde fondos privados, etcétera. Ahora, de estos fondos gubernamentales, la mayoría de estos, una vez repito, son para salud. Entonces, todo está muy enfocado hasta ahorita en salud humana. Perdón, este mapa no se ve muy bien, pero es el mapa de Latinoamérica, es un poco oscuro. pero bueno, Brasil es el principal dentro de Latinoamérica. México ocupa el tercer lugar en cuanto a estudios que se hacen con la NGS. Por arriba está Brasil y después de Brasil sigue Argentina. Dentro de Latinoamérica, el mercado global está dado en este mismo orden, como la gráfica de PAI que les enseñaba, que es whole genome sequencing, exome sequencing, RAP sequencing. Y como pueden ver, la mayoría de ellos son para cosas que tienen que ver con el ser humano, oncología, genome sequencing para oncología, para dietas incluso, etc., ¿no? Y bueno, y estos son los países en los que se hace con mayor cantidad genómica. Como pueden ver, Latinoamérica, pues no estamos en un muy buen lugar, estamos por arriba del Medio Oriente. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que empezar a hacer en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica en general, en cuanto a genómica, tomando en cuenta que México es un país bastante diverso y que tenemos mucho potencial como para secuenciar estas cosas. Ahora, sé que varios de ustedes seguramente están pensando en que las tecnologías ómnicas generalmente son muy caras y son muy difíciles a veces de poder obtener presupuestos para estas cosas. Pues bueno, aparte de que son caras, también tenemos una oportunidad en México. No quiere decir que sea solo un secuenciador, estos son solo los puntos en Latinoamérica. Estados Unidos no está muy bien marcado, pero que tenemos secuenciadores. Entonces, en México hasta ahorita, según el último cálculo que hice, creo que eran 8 secuenciadores de nueva generación, de los cuales tenemos 3 en la UNAM. Entonces sí tenemos con qué hacer el trabajo, solamente hay que empezar a movilizarnos y encontrar a la gente que está trabajando con estas cosas, ¿no? Ahora, como les comentaba, el precio, que era una de las muchas dudas que la gente tenía para empezar a trabajar con tecnologías ómnicas, pues ya no es algo un impedimento.
A partir de que empezaron a salir desde 454, que fue la primera máquina para secuenciar genomas de nueva generación, empezaron a salir una serie de nueva de plataformas de secuenciación. Y para el 2014-2013, con Illumina, que era el que marcaba, como recuerdan en nuestra otra gráfica, el 70% del mercado, a partir de que Illumina empieza a sacar cada vez más plataformas de secuenciación, pues el costo empieza a abaratarse. No solo Illumina saca nuevas plataformas de secuenciación, estas son todas las plataformas de secuenciación que existen actualmente. Algunas, muchas de ellas ya no sirven, o sea, no tienen soporte técnico, pero siguen existiendo. Algunas de ellas en diferentes laboratorios siguen brindando servicio. Pero a partir de los últimos 2 años, salen dos plataformas nuevas con dos formas diferentes de secuenciar los genomas o secuenciar transcriptomas, metabolomas, etc. PacBio y MinION, conocida también como Oxford Nanopore, para algunos que a lo mejor ya la hayan escuchado. Esta salió en el 2014, pero tenían algunos como dudas todavía en cuanto a cómo implementarla y no estaba funcionando del todo bien. Sin embargo, últimamente, en este año, en el año pasado y a principios de este, ya se probó y ahora parece que va bastante bien. Este es un timeline desde la primera plataforma de secuenciación con Roche 404. Solexa, que compró Illumina, y de ahí nos tenemos con todas las plataformas de secuenciación. Y ya las últimas que han estado saliendo, como les comentaba, Oxford Nanopore con MinION salió en el 2014, pero no las perfeccionaron hasta hace un año y medio. Esta imagen muestra el costo actual de secuenciar un genoma humano. Entonces, ve la diferencia de costos que teníamos antes. Yo creo que antes nadie pensaría que incluso si quieren se pueden secuenciar su propio genoma, ¿no? Yo creo que antes ni siquiera lo pensábamos, y es algo que ya los costos se han abaratado bastante. E incluso para otras especies también se han abaratado, y especies no modelo. Entonces, mucha gente está empezando a trabajar cada vez más con especies no modelo porque los costos de secuenciación están siendo cada vez más baratos. A la par, como buena competencia, les quería hablar un poquito de MinION. Este es un secuenciador, es el tamaño de un USB, se conecta a una laptop. Tú pones tu muestra aquí y tienes, dependiendo del tamaño del genoma, pues te puede tardar 1 o 2 días en secuenciar un genoma completo. Entonces, claro, a la luz de estas nuevas tecnologías, Illumina baja los costos, PacBio baja los costos, porque PacBio era de las más caras y además nadie quería trabajar con ella, pero ahora ya resulta que sus plataformas de secuenciación han mejorado demasiado. Y bueno, a raíz de MinION, pues te la puedes llevar al campo. Pues ya tampoco tienes que estar sufriendo porque hay muestras que las tendrás que preservar, que no puedas, que tienes miedo que se te pierda el DNA. Solita la conectas al campo. Me gusta esta parte de contar un poco la historia de MinION, porque hicieron un esfuerzo bastante loable en hablar a varios científicos, darles las primeras pruebas de este aparatito, se lo llevaban al campo, secuenciaban y veían que también salían sus genomas. Y hicieron mucho feedback. Y gracias a esto mejoraron mucho la tecnología. Esta tecnología opera a base de un haz de luz que pasa solamente los electrones y la máquina empieza a interpretar que son bases. O sea, ya no tenemos esa parte como de errores de secuenciación que tenía antes, que no habían podido lograr perfeccionar esto. ¿Y entonces qué pasa? Pues ya nosotros ya bajamos los costos de secuenciación, pero ahora ¿qué pasa? La parte informática. Ahora estamos generando una cantidad de datos impresionantes y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque sí, podemos secuenciar un genoma, pero a nosotros Illumina, PacBio, MinION nos va a dar un archivo FASTQ en el cual nos va a decir, pues aquí está su genoma. Pero el genoma generalmente, transcriptoma, metaboloma, no vienen ensamblados. Hay que hacer un proceso de ensamblaje, hay que hacer un proceso de análisis de datos para obtener la mayor información que podamos de esto. Entonces, ya el punto clave no es el dinero, sino qué voy a hacer con esos datos, cómo los voy a almacenar y quién va a trabajar esos datos. Entonces, actualmente mucha gente se está empezando a mover a la parte de bioinformática. ¿Por qué? Porque necesitamos estos datos necesitamos gente que sepa tratar estos datos para poder trabajar con ellos y que nos den a nosotros las respuestas que esperamos obtener. Ahora, hay otra parte. Hay muchos bioinformáticos, no tantos, están empezando a formarse la mayoría, pero hay muchos biólogos que hemos migrado a la parte de bioinformática, ¿no? ¿Por qué? Por necesidad. Y además creo que los bioinformáticos tienen una parte muy loable, que es desarrollar todos estos programas para que nosotros como biólogos podamos correrlos, pero los biólogos que migramos a la parte de informática y que acabamos haciendo un tipo de bioinformática, tenemos aparte todo el background de biología, de ecología, de todo lo que hemos estudiado, para a la par de analizar estos datos, pues hacernos preguntas respecto a estos datos y poder darle un contexto mucho más global, ¿no? Ahora, estos datos, ¿dónde se estarían almacenando? Perdón, a regresar.
Generalmente se almacenan ya en nubes o supercomputadoras. De hecho, creo que la UNAM, me parece, tiene una supercomputadora, se llama Mistral. Y entonces ya tenemos en la UNAM la infraestructura para empezar a trabajar con estas cosas. Hay que pedir un correo electrónico, someter el proyecto, y entonces ellos te darán un lugar en el servidor donde podrás tú procesar tus datos. Después tendrás que bajarlos de este servidor, pero bueno, se pueden almacenar en discos duros externos de 5 teras, de tantos teras, como en el caso del laboratorio en el que yo trabajo. Esta es otra gráfica que me pareció sumamente interesante, y es que en realidad, desde que empezaron las tecnologías de nueva secuenciación, los primeros programas informáticos que se crearon y cómo han ido aumentando exponencialmente. Si ahorita nosotros nos metemos a BMC Bioinformatics, que es de las revistas que más publica en cuanto a programas informáticos, van a ver que por lo menos hay 5 o 6 programas informáticos nuevos que están saliendo con cada tomo de la revista. Entonces no nos vamos a poner a probar todos, pero bueno, que esto está aumentando a nivel impresionante, que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de que ya el futuro ya está aquí, no es que ya va a venir, ya llegó. Ahora, ¿qué hacer con estos datos? Como les comentaba, este es un artículo que habla de Big Data, y a mí me parece muy interesante porque comparan datos provenientes de astronomía, de Twitter, de YouTube y de genómica, y hacen la comparación de cuánto, por ejemplo, tardarían en procesar estos datos. Casi, por ejemplo, para Twitter y para YouTube, pues el momento de proceso es muy rápido. Generalmente hay scripts de Python que corren muy rápido y te dan el trending topic de Twitter, etc. Pero en cambio, en genómica, pueden ver la cantidad de horas que cuesta, horas de CPU que cuesta analizar estos datos. Entonces, ya la parte de que cuesta mucho dinero por la parte de la secuenciación, eso ya quedó atrás. Lo que cuesta es esta parte, la gente que tiene que trabajar con estos datos, procesar estos datos y el almacenamiento de estos datos. Ahora, hablando un poco sobre los proyectos estos internacionales, pues el primero, ya lo conocen yo creo que todos, pues lo que todo comenzó, pues es el proyecto del genoma humano en el 2003. Y aún así, aunque se secuenció y han seguido secuenciando genomas humanos, tenemos una muy buena parte dentro del genoma humano, que hay genes que no tienen una función molecular definida. Aún así, teniendo ya genomas completos, aún así ya habiéndolo secuenciado varias veces y teniendo varios individuos de prueba. Falta aún así mucho por hacer en esta parte, por eso, claro, la mayoría del presupuesto pues está metida en la parte de genómica humana. Y no solo esto, no sé si ya hayan visto alguna vez por ahí por YouTube y Facebook que están circulando este tipo de proyectos, que se llama The Genographic Project, y es Know Your History. No es mi genoma, yo no soy ni 7% escandinava ni nada de eso, pero no lo sé, creo que no. Pero tú les escribes al Genographic Project y te mandan una cajita con un tubo, tú escupes en tu tubito, se los regresas, y al partir de unas 2 o 3 semanas vas a tener pues estos datos así. Tú eres 7% escandinavo, tanto finlandés, serbio, británico, mestizo, lo que quieras. Entonces, no sé, yo cuando veo estas cosas, no sé qué les parezca a ustedes, yo, como dicen en España, flipo. O sea, es impresionante el momento en el que hemos llegado. No sé si recuerdan la película Gattaca, en la que clonaban gente, pues bueno, ya prácticamente estamos a nada, porque estaremos ahí, no lo sabemos. Pero a mí me sorprende el grado en que están avanzando tan rápido. Yo no pensé que en algún momento yo pudiera poder ver esto, pero bueno, pues aquí estamos. Y a partir del genoma humano, pues nos vamos a empezar a ir con otros proyectos que tienen que ver con cosas que nos gustan a los humanos. Las mascotas es una de ellas. Entonces, en el 2011 finaliza el Dog Genome Project. Este es el artículo del Dog Genome Project. Es el genoma de varias razas de perro. Lo secuenciaron y empezaron a establecer, pues, por como generalmente los clasifican por el tipo de labor que realizan los perros. Si eran retrievers, si buscaban, si eran perros de compañía, etc. Y vieron si estas filogenias, pues, sí tenían un poco que ver con las razas que nosotros ya les dábamos algún tipo de servicio, ¿no? Y bueno, actualmente ya no están secuenciando genomas, dejaron de secuenciar a partir de 2014, pero sí siguen haciendo estudios de SNPs, siguen haciendo estudios de posibles genes que estén relacionados a enfermedades, por ejemplo, los labradores, la displasia, etcétera, etcétera. Entonces, estos proyectos terminan de secuenciar, pero en realidad toda la información se puede seguir y puede seguir por años. O sea, la información que generaron puede seguir trabajando años, y creo que los nietos todavía podrían seguir trabajando con ellos, ¿no? Ahora vamos un poco a los proyectos en los que ya estamos un poco más interesados, yo creo que la mayoría de nosotros, que tienen que ver con organismos no modelo y que tienen que ver con varios de los organismos con los que nosotros trabajamos. La primera iniciativa se llamó Genome 10K, que era secuenciar por lo menos un individuo de vertebrado
de cada género vertebrado de 1000 y con un aproximado de 10.000 genomas. A partir de esto se ramifican y salen T1K, que son transcriptomas, 1000 transcriptomas de peces, y 5K, este es un AI, que no se nota mucho el logo, pero I5K, 5000 genomas de insectos, y P10K, que son 10.000 genomas de aves. Ahora me voy a meter un poquito en esta parte de aquí porque yo tengo algo que ver con I5K. Como les dije, les iba a hablar algo de lo que estaba haciendo en el laboratorio de Julio Rosas, pero todavía no voy para ahí. Es otro proyecto que tenemos alterno en el laboratorio. Me voy a tomar unos 5 minutitos para explicarles qué estamos haciendo dentro de I5K. Dentro de I5K surge otra ramificación, que es Bioinformatics Platform for Agroecosystem Arthropods. Y estamos secuenciando, o se están secuenciando más bien, ya se secuenciaron, una serie de especies de áfidos que están involucrados en plagas que afectan pues al ser humano. Uno de los principales con los que yo estoy trabajando es el Delphifolia, más conocido como filoxera, que es el que afecta a la vid. Lo que se hizo para este proyecto en específico dentro del I5K fue secuenciar no solamente los genomas de la filoxera, sino también los transcriptomas de cada uno de los estadios y durante la alimentación. Es más, tenemos transcriptomas de huevo, de larva, cuando eclosionan, y tenemos también los transcriptomas de cuando se están alimentando de la raíz, del tallo y de la hoja. Y con esto lo que pensamos hacer es completar con todo el genoma, tomando como referencia aparte los transcriptomas, porque ya tenemos los genes codificantes. Entonces, de tal forma estamos haciendo todos los soportes posibles para obtener un genoma con mucha mejor calidad. ¿Por qué nos preocupaba tener este genoma? Porque la filoxera en Francia arrasó y fue la causante de la peor crisis de vino en Francia, porque arrasó con N cantidad de cultivos de vino. Entonces, nuestro grupo en especial, el grupo de Julio, del cual yo formo parte y me asignaron como líder del proyecto, es estar anotando los genes que están involucrados en mecanismos quimiosensoriales. ¿Por qué? Porque es como los insectos, en este caso los áfidos, van a detectar ciertas plantas, van a detectar a una pareja o a una posible presa. Entonces, en el equipo en el que estamos trabajando, pues nos hemos dado a la tarea de anotar prácticamente manualmente cada uno de estos genes con una plataforma, que es esta, la Bioinformatics Platform, anotar casi manualmente cada uno de estos genes, aunque ya tenemos varias anotaciones previas y varios ensamblajes para tratar de completar el genoma casi en un 90%, lo cual es bastante complicado porque los áfidos y generalmente los insectos y vertebrados, cualquier eucariote tiene una serie de regiones repetitivas que son complicadas de ensamblar. Regresando un poco a esta parte, me voy viendo cada vez más grande y entonces, aparte de proyectos de insectos, de peces, de aves, tenemos el Earth Microbiome Project. Entonces ya no solo vamos a secuenciar todos estos individuos, sino que también vamos a secuenciar a los que están involucrados en los procesos bioquímicos, biológicos, etc. en la Tierra. Y este último es el que yo me fui para atrás, porque lo leí hace poco y en realidad todavía no tienen un logo, pero es el Earth Biogenome Project. Y bueno, tal cual lo puse así, Biologists Propose to Sequence the DNA of All Life from Earth. Entonces el proyecto va a empezar el año que viene, tiene creo que una duración estimada de 25 años. Yo me metí a la página, todavía no viene mucha más información, pero se los quería presentar porque, ojo, esto puede ser un buen inicio para empezar a meterse en estas tecnologías de nueva secuenciación. Generalmente estos proyectos, como es el caso en el que yo trabajo con el I5K, abren una convocatoria para que tú puedas someter el genoma que quisieras trabajar. Entonces, pues por una parte te ayudarán a secuenciar este genoma, ¿no? Y ya después tú podrás hacer análisis extra o las preguntas que te quieras hacer respecto a este genoma, transcriptoma, etc. Entonces vale la pena que estén al pendiente de este tipo de proyectos que salen a nivel mundial, porque bueno, en México pues seguramente tendrá mucha diversidad que poder meter, ¿no? Y bueno, ya vámonos un poco más a la parte de México, lo que se ha hecho en México en genómica actualmente. Este es uno de los estudios yo creo que más conocidos en cuanto a México, y es la genética de poblaciones de varias comunidades indígenas en todo México, que tardaron bastante en hacer, hicieron muestreos bastante extensivos, y es uno de los proyectos a mi gusto bastante bien hechos y bonitos, pero y lo que representa que bueno, que sí se pueden hacer varias cosas.
la cosa es que solo son genomas humanos, ¿no? No hay muchos proyectos que se participe en México en genomas de otro tipo, ¿no? Hay algunos, se los voy a mostrar ahorita, pero creo que vale la pena que nos metamos más en esa parte. Este es otro proyecto, igual, de 2008, más o menos similar, también con genética de poblacional, perdón, y estos veían, pues, generalmente 1.500 SNPs en la población mexicana, y que estaban asociados, pudieron identificar variantes génicas que estaban asociadas a varias de las enfermedades en las que ya estamos más que conocidos en México, diabetes, obesidad y algunas afecciones cardiovasculares, ¿no? Este es otro que supongo que varios de ustedes conocerán bien, la grana cochinilla. En este estuvieron involucrados el Jardín Tecnobotánico de Oaxaca. Fueron con varios productores comerciales y también en Perú. Y este encontraron, en realidad está bastante bien porque encontraron, las diferencias, había bastantes diferencias genotípicas, genómicas entre esas poblaciones que en realidad ya estaban pensando en diferenciar de linajes, ¿no? Porque ya había demasiadas diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí el Jardín Etnobotánico de Oaxaca no participó secuenciando tal cual el genoma y analizando los datos, pero sí participó proveyendo las muestras y la información biológica. Entonces, es otro punto más en el que uno se puede empezar a meter en este tipo de tecnologías. No tienes que ser genetista, no tienes que saber genómica para estar dentro de estas cosas. A veces, con el mero insight que tengas de dónde están las especies que se están buscando, con toda la información biológica que puedas aportar, pues también puedes entrar en esa, incurrir en esa área. Aparte de esto, este es el genoma de Wolbachia dentro de la grana cochinilla. Resulta que la mayoría de los insectos tienen estas especies, cepa de bacteria. Y aparte de eso, publicaron el genoma de Wolbachia, de puro chiripa, se lo encontraron por ahí. Y de ahí empezó una serie de estudios en las que yo ahora también lo estoy buscando, porque resulta que Wolbachia es endosimbionte de ciertos insectos y no sabemos por qué de unos y de otros no. Entonces, claro, de ahí ya empezó a salir otra pregunta, y este genoma es chiquito, es fácil de ensamblar, entonces uno nunca sabe cómo se puede encontrar dentro de un genoma, dentro de otro genoma, sale tal cual como una muñeca rusa. Y este último, para que vean en realidad de qué se trata, es el Armistoma mexicano. Aquí me dio un poco de coraje no encontrar a ningún científico mexicano representado ahí, porque es una especie muy emblemática, ¿no? Es como nuestra especie sobrera de la Ciudad de México, creo que la ponen en todos lados. Y además, más coraje me dio, y no es por tirarle tierra a los autores, sino que, bueno, en realidad publicaron solamente el coverage del genoma y nada más. Es un genoma complicado de ensamblar, por eso no es por tirarle tierra, porque es un genoma muy grande, muy complicado de ensamblar las salamandras. Parece que tienen los genomas más grandes hasta ahorita cuantificados, excepto las plantas, eso es otra cosa. Pero dentro de los animales, sí, las salamandras tienen unos genomas enormes. Entonces, pues con esto, con solo una secuenciación y decir que también habían ensamblado el genoma, salieron en Scientific Reports. Claro, porque esta es una especie bastante, bastante importante y entonces llama mucho la atención. Y bueno, como conclusiones de esta primera parte de la charla, pues me quedo con estas. Las disciplinas únicas, pues ya vieron, es una tendencia a nivel mundial que el número de publicaciones científicas. Los costos de secuenciación han bajado. Ahora lo que se tiene que hacer es tener gente bioinformática que sepa de bioinformática, que pueda analizar estos datos y además un espacio de almacenamiento para estos datos, y invitarlos a que entren en la parte de los consorcios de investigación, de estos consorcios grandes, que si en algún momento alguno de ustedes que trabaja con insectos o en algún otro rubro quieren contactarse conmigo, pues adelante, podemos intentar hacer cosas con insectos o con otros grupos que les interesen. Por fortuna, el laboratorio donde me encuentro les encanta trabajar con genómica en general. Entonces, recientemente Julio estuvo involucrado en el genoma de la planta carnívora, que también he hecho hace unos 3 o 4 meses. Entonces, o sea, trabajamos con todo porque la ventaja de ser informático, los datos los puedes analizar siempre, o sea, los genes van a ser genes de quien sea, ¿no? Y bueno, voy a ahora sí hablarles un poco de lo que también yo, aparte del proyecto este de VIPA, estoy haciendo en el laboratorio de Julio. Nosotros trabajamos con varias organizaciones, entre esta AdapNet y IRBIO, que son... AdapNet es una red
de Genómica para la Adaptación, que se creó en España, y entonces estamos todos colaborando en esa misma red. Estas redes la verdad es que nos han funcionado bastante bien porque hacemos intercambios, cursos, y aprendemos mucho los unos de los otros. Y de IRBIO, que es la parte de, que aporta la biología, donde se encuentra el doctor Miquel Arnedo, que es un especialista en arañas y que nos da el feedback biológico sobre estas especies. Bueno, ¿por qué estudiamos, en este caso nos vamos a ir al filum Artrópoda? Porque bueno, constituye una de las divisiones más grandes dentro de los quelicerados. Y a la par nos estamos centrando en arañas porque, bueno, son de las primeras que se separaron dentro de estos grupos y además, pues, por eso nos facilita obtenerlas como modelos para estrategias adaptativas o de especiación y tratar de elucidar un poco este ancestro común de estos grupos. Ahora, dentro de estas arañas, ¿por qué escogimos las arañas? Bueno, hay 4.500 especies descritas hasta ahora, puede que un poco más, de arañas, y además de eso, pues no son depredadores tope y se han visto que viven desde la nieve hasta este lago. Entonces han tenido la capacidad de colonizar bastantes ambientes, lo cual nos indica que es un organismo bastante interesante y déjate, aparte de eso, pues es toda la variabilidad fenotípica que pueden llegar a tener, ¿no? Nosotros nos enfocamos en las arañas del género Dicera, estas queridas que están por acá. Las generalmente se encuentran en Marruecos, Egipto y en Norte y Sudamérica. En México no tenemos este género. Y nosotros nos centramos principalmente en las Islas Canarias. ¿Sí? ¿Por qué las Islas Canarias? Porque dentro de las Islas Canarias hay 43 especies endémicas de este género Dicera, que están a lo largo de todo el archipiélago volcánico, y de estas 43, 36 especies, se cree que se tiene la hipótesis que descienden de un solo ancestro, que estaba en el continente, y después fueron haciendo este proceso de radiación adaptativa, por lo cual pues, para nosotros es una especie que tiene bastante potencial para estudiar fenómenos de radiación adaptativa y de especiación y de colonización, ¿no? Aparte de esto, la anatomía de Dicera es importante. ¿Por qué? Porque hay varias especies de Dicera, como les comentaba, y cada una de ellas difiere en sus quelíceros. Es decir, tienen estructuras diferentes y esto se ha visto que depende de la alimentación. Como los pinzones de Darwin que tenían el pico dependiendo de lo que se alimentaban, pues resulta que las arañas de este género Dicera también modifican sus estructuras dependiendo del alimento en el que tengan. Hay arañas que son generalistas y hay arañas que son especialistas. Las especialistas se alimentan principalmente de isópodos y se ha visto que también, aparte de esto, tienen una técnica de caza diferente según la especie. Entonces, por esto decidimos meternos a estudiar estas arañas y a la par de que hicimos los transcriptomas, que no más ahorita les explicaré, pues decidimos tomar fotos a nivel de cada una de estas estructuras porque también se diferencian ya a nivel microscópico, lo cual ya también nos está hablando de un proceso que nos interesa. Estamos probando que hay diferenciaciones no solo externas, sino ya a nivel microscópico. Ahora nosotros, dentro de toda la variedad de especies de las Islas Canarias, nos decidimos concentrar en estas especies. Dicera selvática la estamos manejando como nuestro grupo externo, y después tenemos a cuatro especies, que son generalistas, especialista y generalista, que además habitan en diferentes áreas de las Islas Canarias. Por ejemplo, este es en Tenerife, está en Gomera Hierro, Gomera y Amiote Canaria, igual Gomera Hierro y este no me acuerdo. Pero bueno, estas habitan en diferentes islas o comparten hábitat y además se diferencian entre sí por los hábitos alimenticios que tienen. Para esto hicimos la secuenciación con Illumina HiSeq 4000 y Illumina HiSeq Excel. La hicimos para los genomas, aparte con PacBio también secuenciamos el genoma de Dicera selvática solamente, y luego secuenciamos los transcriptomas de todas las demás Diceras, separándolos en palpos, en pata 1, patas 2, 3 y 4 y el cuerpo completo, de tal forma que teníamos genomas y transcriptomas de todas estas regiones.
A continuación también decidimos que no solamente era necesario secuenciar los genomas, el genoma de lidera silvática, porque en primer lugar lo que queríamos era mapear todos nuestros transcriptomas contra los genomas, etcétera, pero también a la par decidimos secuenciar en una menor cantidad, en una menor coverage, con una menor calidad, por así decirlo, los genomas de Listeria bandamite y los Sensis Bernoulli, y ahorita acabamos de mandar a secuenciar otro genoma de Gomerensis. Y vamos a utilizar, la idea era utilizar estos genomas mapeados otra vez contra silvática. Ahora, ¿qué pasó? Que tuvimos unos... Nos dimos cuenta que había un bastante se diferenciaban bastante entre ellos, entonces tuvimos que adaptar el proceso, que fue la parte que me tocó hacer a mí, adaptar todo el proceso para poder obtener unos genomas que en realidad estuvieran bien secuenciados, bueno, no bien secuenciados, bien ensamblados. Entonces hacemos ahora un protocolo, que es el que estoy estandarizando, que es hacer un ensamblaje de novo, mapear con diferentes referencias y mapear además con diferentes valores de dispersión entre ellos. Y entonces, de tal forma, obtener un genoma que esté mucho mejor ensamblado y mejor estructurado. A la par, otro de mis compañeros está trabajando solamente, yo estoy trabajando con todas estas especies, mientras que otro de mis compañeros trabaja solamente con silvática, porque es el que tenemos como un genoma de mejor calidad, por así decirlo. Tenemos más lecturas de Illumina y más lecturas de PacBio. Este ahorita está en proceso de ser ya draft genome y estaremos en proceso de terminar de cerrar estos genomas lo mejor que se pueda. A la par de esto, dejamos la parte genómica y entramos en la parte de transcriptómica. Este es un estudio que se hizo primero con silvática nada más y queríamos encontrar, como mi grupo se dedica a genes quimiorreceptores, pues nos metimos a buscar estos genes quimiorreceptores, porque pues como son los que se encargan de también identificar, bueno, buscar alimento, pues creemos que podrían ser los genes candidato a especiación. Entonces nos metimos primero a explorar estos genes quimiorreceptores y encontramos algo que nos llamó mucho la atención. Si lo puedes ver en azul, es OBP-like, es una odorant binding protein-like. Quiere decir que no es una odorant binding protein en todo el sentido estricto, sino que encontramos una familia, creemos que es una familia nueva de genes que se asemeja mucho a las odorant binding proteins, pero no son. Estamos haciendo ahorita también procesos de describir a nivel molecular estas proteínas y sacar la estructura de estas proteínas para de verdad contrarrestarlas con las que ya se tienen y cerrar esta hipótesis de que es una nueva familia génica. Hay algunas proteínas que no pudimos encontrar. Lo que sí vimos es que nosotros, al hacer esa diferenciación, se acuerdan de las patas, de los palpos, pues sí, hay una diferencia. Generalmente, si agarramos el resto del cuerpo y los palpos, sí teníamos algunas regiones que se expresaban diferente, que era lo que esperábamos encontrar, y sin embargo hay muchas que comparten expresión, ¿sale? O sea, que se expresan igualmente en palpo, en pata y en todo el cuerpo, sin embargo hay otras que no. Y ahora lo que resulta, lo que obtuvimos de esto es que vamos a empezar a buscar en todas estas regiones de aquí en las que no hay que hay diferenciación para, aparte de los genes quimiorreceptores con los que ya se están trabajando, encontrar otros genes candidato que sean, bueno, candidato a especiación o adaptación. Hicimos algunos árboles filogenéticos y relacionamos esas proteínas, que son las que están en rosita, con otras especies de Drosophila, y otros, principalmente de Drosophila melanogaster, y vimos que sí, varias de ellas. De esta forma corroboramos que estas proteínas no eran otra cosa, sino eran las proteínas que estábamos encontrando, y también así corroboramos que estas OBP3-like pues no eran similares a ninguna otra antes descrita, ¿no? Fue una forma de seguir corroborando estos datos. Y lo mismo hicimos, bueno, con los diferentes tejidos, ¿no? de estas proteínas. Aquí todas estas se agrupan en un solo lado y estas son, todas estas son de Drosophila melanogaster, y aquí tenemos las que serían de nuestros individuos, de nuestras arañas. Y ya, bueno, por último, igual otra vez comparando con varios artrópodos, cómo íbamos agrupando las proteínas que íbamos encontrando para igual ver que tuvieran en lugar un ortólogo, un homólogo en otros individuos que ya se han reportado previamente. Solamente serán soportes sobre lo que estábamos hablando en nuestros datos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues hemos encontrado, como les decía, una proteína no caracterizada que le pusimos OBP-like y una IR también en arañas, que no se encuentra además en ninguno de los otros grupos que tenemos los datos accesibles y los hemos contrarrestado, no se encuentra en ninguno de los otros grupos.
Entonces es una proteína que puede ser un buen candidato para seguir estudiando y ver qué pasó en ese proceso de especiación. Y bueno, continuar con toda esta otra serie de genes candidatos que nos quedaron libres y seguir trabajando con ellos, que es lo que continuaré haciendo yo este año de postdoctorado, para poder acabar de resolver un poco el dilema de las arañas. Y ya por último, pues compararlo con otros grupos de quelicerados que ya han secuenciado también en el grupo. Tenemos secuenciados estrigame marítima y tenemos también un tardígrado secuenciado y varios dípteros ya también secuenciados, ya no que lo han secuenciado otras personas, pero tenemos los datos. Entonces, al final de todo esto, queremos hacer una comparación global, entonces, buscando en específico los genes que nosotros queremos que son candidatos a especiación, para corroborar con los demás que quelicerados, ¿no? Y bueno, como les puedo decir, pues es un trabajo en proceso, pero esperemos que al final de este año ya tengamos más, bueno, el año que viene tengamos más concluido esa parte. Y pues muchas gracias por su atención, no sé si tengan algún comentario o una pregunta. Nosotros adoptamos un perrito callejero hace 4 meses, sí. Y ya mandamos la saliva del perrito a Estados Unidos para averiguar qué tiene, porque es un chusco total y estamos con la curiosidad de determinar qué es lo que tiene el perro. Sí. Ya se está haciendo para... Sí, de hecho, muchas de las empresas, si ustedes se quieren meter en... No sé si se me escuchan bien ahí, sí, o me pongo acá. Sí. Bueno, muchas de las empresas, en realidad, ya de genómica, de mascotas, etcétera, ya están empezando a ofrecer este tipo de servicios para lo que sea. Incluso en humanos, ya últimamente te puede hacer también estudios de compatibilidad génica con tu pareja, por si quieres tener un hijo, yo qué sé, por si vas a tener genes propensos a cáncer, bla, bla, bla. ¿No? O sea, ya, en realidad, eso ya... Es como, no sé, para mí era impensable, pero ahora ya es algo que está aquí. Ya, cualquier cosa se puede funcionar. Oye, pues muy interesante escuchar. Yo quisiera saber si están haciendo también la genómica de las plantas, de las diferentes variedades del vid, que al junto con, y haciendo este match, ya tienen la genómica de los bichos, ahora hacer la genómica de las diferentes variedades del vid. Y pues ver qué está pasando ahí, porque a lo mejor algunas variedades son más propensas a este bicho y algunas variedades son más resistentes. ¿Y qué son los genotipos o algo así que pueden estar? Fíjate que hasta donde sí no tenían pensado hacer la parte de las bits, no sé por qué, se los puedo comentar en la próxima reunión que tengamos, porque la verdad es que sí sería interesante. Creo que supongo que, no sé si haya dentro de estas bits habrá algunas que no tengan alguna resistencia a este ácido, hasta donde yo sabía no. O sea, parece que este sí atacaba a todas, pero no lo sé. O sea, no estoy 100% segura, pero sería una buena idea, claro, también hacer este tipo de... No, ya sería eso una publicación, ¿no? Que por sí estaba haciendo una cosa impresionante, yo no quiero ver eso, esa conversación sería muy buena. Sí. Sí, una pregunta que parte de mi ignorancia. ¿Qué es un gen candidato a especiación? Son genes que por el proceso evolutivo nosotros detectamos que están presentes en ciertos grupos, pero en otros tal vez no lo estén, y que confieren una propiedad adaptativa. Por ejemplo, en este caso los genes quimiosensoriales, como yo les comentaba, están involucrados en el proceso de detección de una presa, de detección de una pareja, y entonces son genes que creemos que pueden estar involucrados en la diferenciación, por ejemplo, de los quelíceros, no solamente en morfología, sino también que estén involucrados en este proceso. Entonces son genes que, dependiendo del organismo, le confieren una adaptación diferente a los demás, ¿no? Obvio, no puede ser un gen, por ejemplo, los genes quimiosensoriales, en este caso, podrían ser buenos candidatos, pero a lo mejor en otro organismo no los tiene o no lo son, o dependiendo de la historia de vida del organismo puede haber otros que sean muchos mejores candidatos para una especie, ¿no? No hay como una definición, si de este, si estos son siempre los genes candidatos, uno hay que estar investigando cuál es el gen candidato a, ¿no? Gracias.
Porque yo me hubiera imaginado que tenía más que ver como con genes relacionados con algo de del aislamiento reproductivo entre dos. No es rajatabla. Como que en mucho tiempo se pensó que eran así, pero no, porque, o sea, pensó que eran solo, tenían que ver con el aislamiento reproductivo, pero los procesos de especiación no solamente están dando por, no solamente se dan así por el aislamiento reproductivo. Y entonces, que otros organismos adquieran diferentes características, por ejemplo, morfológicas, que a la vez los diferencien en especies, también es otra forma de buscar genes candidatos. Entonces, dependiendo del organismo, ya la tendencia no es que tengas una definición de que es un gen candidato, sino que busques, dependiendo de tus organismos, de tus especies, de tus géneros, genes que estén involucrados en procesos que tú ya sabes que los llevaron a adaptarse a ese lugar, ¿no? En este caso, nosotros las arañas, pues la forma de los quelízaros, porque podían comer o isópodos o no comerlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de los pinzones de dragón, los picos, entonces tendríamos que estar buscando genes que estuvieran relacionados a lo mejor con la formación del pico o con la detección de alimento, etc. Todo tiene que ver con la especie con la que trabajas. Sí, yo, esto es, no es presunción, pero yo creí que ibas a mencionar el grupo, la gente de Langevio, que tenía pues es que de hecho varios de los proyectos de genoma humano está Langevio. Bueno, no lo mencioné ahí, pero son parte del proyecto. No, pero la parte de frijol, por ejemplo. Sí, de hecho está, sí, se me olvidó mencionarlo y sí lo me encuentra, está la parte del frijol con Langevio y aparte el Zika virus que hicieron acá. No me metí mucho a esta parte porque quería concentrarme más en organismos un poco no modelo, ¿no? Y aunque el frijol no es organismo modelo, ya es un organismo que se ha estado trabajando ya por mucho rato. Y para eso generalmente la parte de agricultura pues siempre les dan un poco más de presupuesto y otro tipo de información, igual que la parte de genómica humana. Pero sí tienes razón. O sea, este estudio de genómica y de metabolómica permitió hasta descubrir una especie críptica en Ecuador, sí, y Perú. Entonces, esto también se está haciendo. Sí, el anterior también sí hace, y totalmente de acuerdo. Gracias. Muy interesante el seminario. Tengo una pregunta relacionada con la funcionalidad, ¿no? Hace unos años que se publicó los resultados principales del proyecto ENCODE, hubo muchas críticas, ¿no? Sobre de lo que el genoma pasó de ser mayoritariamente basura a mayoritariamente funcional, ¿no? Entonces, cuando veo esos proyectos de los que hablas de secuenciar la biodiversidad y ver qué está en algún lado y qué no está en el otro lado, pues hay una tentación de decir, estos genes que están en un lado, pues a lo mejor son los genes de especiación, ¿no? o diversificación. Pero, pues obviamente es riesgoso pensar así, ¿no? Pero tú desde el punto de vista de la bioinformática, ¿cómo crees que ese problema se puede abordar? Porque una opción es decir, bueno, voy por los genes candidatos, algo que yo sé, que ya sé cómo funciona, pero ¿cómo podría ser de una manera más sistemática, menos sesgada desde el punto de vista de la bioinformática y que cuando digamos a ver qué me dicen los datos más que a ver qué me dice mi intuición, ¿no? Claro, yo creo que en cualquier área, no tiene solo bioinformática, el a ver qué me dice mi intuición a veces puede ser un poco peligroso, ¿no? Entonces, yo lo que generalmente lo como trabajamos en bioinformática es primero hacer un screening general de los datos y ver qué tenemos y qué está bien sustentado, es bien importante. Justo lo que decías, ese ejemplo yo se los puse hace rato la semana pasada en el curso que secuencian muchos genomas, y estos genomas, 24.706 secuenciados. Ahora, de que esos genomas estén bien, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen screening de los datos y ver qué tanta confiabilidad sobre esos datos tenemos. Y a veces no vamos a poder trabajar con una serie gigante de set de genes candidatos, a veces vamos a trabajar con una familia solamente. Pero mientras esa familia esté bien sustentada, yo creo que ahí vale la pena seguir analizando sobre esa rama. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es hacer un análisis siempre estadístico y cualitativo previo de los datos, ver qué datos tenemos y ver a partir de ahí con qué vamos a poder trabajar y qué no. Nosotros nos podemos preguntar en mil cosas y a lo mejor querer responder que estos son los genes candidatos en todos estos clados, pero va a depender mucho de la calidad de los datos que tengamos y la capacidad de ir filtrando esta información.
ese día sería un proceso después de tener tu primer set, después prefiltrar esta información y otra vez volverle a aplicar medidas cualitativas y estadísticas para en realidad estar seguro que lo que tenemos y lo que estamos reportando sea algo no solamente computacional, sino basado también en la biología y en la ecología y en la evolución de los propios organismos. Silvia, dos preguntas muy rápidas. Una es, desde tu conocimiento en México, Latinoamérica en general, pero en particular en México, ¿existe algún currículum en alguna carrera de biología o de informática o de posgrado donde ya se estén impartiendo cursos orientados hacia la formación de informáticos? Esa sería la primera rápidamente. Sí. Y la segunda es, en el ejemplo que nos diste de las arañas y de este conjunto de islas centralizado en Tenerife, ¿ustedes desarrollan este análisis de genómica acompañado de análisis biogeográficos o morfológicos para definir los patrones de radiación adaptativa, etcétera? O sea, no solamente la genómica. Sí, pues justo les comentaba, lo primero, la primera pregunta, sí, ya se están formando, ya hay varias carreras que se están empezando a hacer formando bioinformáticos como tal. Entonces yo supongo que las generaciones tardarán ya unos pocos años en empezar a salir los primeros bioinformáticos made in México. Sin embargo, creo, si me parecen ciencias genómicas, tienen una parte en la que están haciendo ya esta parte de informática de UNAM. Creo que el Poli también tiene una ramificación, la que vio en una otra parte también los forma. Sino también en lo que me he dado cuenta es que cada vez hay más cursos de bioinformática también, aunque a la par, para que la gente se vaya especializando en estos temas. Y bueno, muchos de nosotros salimos al extranjero, los que no decidimos desde cero pasar porque no había esa carrera cuando estábamos, pero pues nos fuimos al extranjero y estamos aprendiendo casi lo mismo, ¿no? Y la segunda pregunta, en cuanto a las arañas, sí, como les comentaba al inicio, el doctor Miquel Arnedo es la parte biológica, biogeográfica y morfológica del trabajo. Entonces nosotros compartimos mucha de esta información. La verdad es que hemos logrado hacer un grupo bastante sólido entre la parte bioinformática, que es la del laboratorio de Julio, y la parte biológica, biogeográfica y taxonómica pura y dura, que es la parte de Miquel Arnedo, y nos hemos en realidad pues complementado bastante bien. Por eso también les recalcaba en la plática que eso también era importante, este tipo de consorcios de investigación en los que uno puede aportar la parte biogeográfica, biológica, ecológica, y la otra parte en que pues uno puede aportar la parte bioinformática, genómica y el cómo tratar estos datos, ¿no? Pero yo creo que eso sería la línea a seguir. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Si alguien tiene. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos. Gracias.